Bueno, es el lado lindo de la Navidad y este también. Tener la casa más hermosa de la Navidad es un reto que numerosos chilenos han asumido en forma muy seria. Las fachadas hoy día son objeto de admiración de grandes y chicos. Y el premio es llegar a ser la casa más admirada y más visitada del sector. Debería ser una competencia sana. Nosotros siempre lo hacemos. Invitamos nosotros para que vengan a conocer la mejor casa acá en Ramón Cruz 1569. Yo diré que este es el barrio más hermoso que hay desde el punto de vista navideño. Frontis de casas en comunas de Independencia, Maipú, Ñuñoa y Macul tienen una sana disputa de quién luce los mejores adornos sobre sus paredes y techos. Ana y su familia comenzaron hace 4 años una tradición que ya es un orgullo vecinal. Alegrar a los niños porque usted sabe que los niños para los adultos es lo más grande y para ellos es esta Navidad. Tengo hartos amigos que hacen lo mismo y me gustó y lo quiso hacer yo acá en la casa. Todos los adornos se han hecho en forma artesanal, salvo las luces. Obsequiamos dulces, este año tenemos unas sorpresas por ahí. Y espero recibir muchos regalos. No, porque yo pedí amor y paz. En el jardín de la familia Fuentes Escoda, en Ñuñoa, un viejo pascuero lo construyeron con desechos de diarios, cartones y plumavit que le dan cuerpo al personaje navideño de más de 2 metros. A su lado, un buzón en el que los niños, no solo del barrio, depositan las cartas. Todas las cartas que están con su dirección se van al correo. Se van a quedar acá guardadas. Esta es la mejor porque he visto harta y esta es la más bonita, más decorada. ¿Es la mejor casa? Sí. Esta familia diariamente recibe cursos y jardines infantiles a los que atiende de forma gratuita con una hermosa historia que deja marcando ocupados los pequeños. Incluso tiene un teléfono directo con Santa Claus. ¿Aló? ¿Aló? Yo quiero. En la casa de Doña Oriana, hasta de la nieve artificial se han preocupado para ornamentar un jardín que impresiona a los vecinos. Son varias casas muy bonitas adornadas y viene la gente a ver, a pasearse, los niños, a hablar con los santas. Aquí perdieron el número de pascueros y adornos que tienen. Más que mal son 15 años de tradición donde solo incomoda al final la cuenta de la luz. Por una vez al año vale la pena, si no, no es tanto tampoco. Y como que compiten cuál casa es más bella, la del vecino, el otro... Es como una competición. Son como 6 casas, ¿cuál es más hermosa? Este concejal maipucino está convencido que el espectáculo lumínico de la calle Primo Rivera es lo mejor de Santiago. Una cuadra donde todos los vecinos se han dado el trabajo de ponerle color y ritmo a la Navidad. Invitamos a los vecinos que vengan a estos barrios a compartir, a mirar también, porque a lo mejor también se puede hacer en otros barrios. La misma noche de Navidad, 15 minutos antes de las 12, está lleno de niños acá que lo sacan a pasear. Entonces eso es bien bonito. Es el mundo de casas y barrios luminosos que año tras año suma seguidores para Navidad. Cruz 1569. Yo diré que este es el barrio más hermoso que hay desde el punto de vista navideño. Frontis de casas en comunas de Independencia, Maipú, Ñuñoa y Macul tienen una sana disputa de quién luce los mejores adornos sobre sus paredes y techos. Ana y su familia comenzaron hace 4 años una tradición que ya es un orgullo vecinal. Alegrar a los niños porque usted sabe que los niños para los adultos es lo más grande y para ellos es esta Navidad. Tengo hartos amigos que hacen lo mismo y... El barrio deposita las cartas. Todas las cartas que están con su dirección se van al correo. Se van a quedar acá guardadas. Esta es la mejor porque he visto harta y esta es la más bonita, más decorada. ¿Es la mejor casa? Sí. Esta familia diariamente recibe cursos y jardines infantiles a los que atiende de forma gratuita con una hermosa historia que deja marcando ocupados los pequeños. Incluso tiene un teléfono directo con Santa Claus. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, es el lado lindo de la Navidad y este también. Tener la casa más hermosa de la Navidad es un reto que numerosos chilenos han asumido en forma muy seria. Las fachadas hoy día son objeto de admiración de grandes y chicos. Y el premio es llegar a ser la casa más admirada y más visitada del sector. Debería ser una competencia sana. Nosotros siempre lo hacemos. Invitamos nosotros para que vengan a conocer la mejor casa acá en Ramón. Me gustó y lo quiso hacer yo acá en la casa. Todos los adornos se han hecho en forma artesanal, salvo las luces. Obsequiamos dulces, este año tenemos unas sorpresas por ahí. Y espero recibir muchos regalos. No, porque yo pedí amor y paz.
En el jardín de la familia Fuentes Escoda, en Ñuñoa, un viejo pascuero lo construyeron con desechos de diarios, cartones y plumavit que le dan cuerpo al personaje navideño de más de 2 metros. A su lado, un buzón en el que los niños no solo... En la casa de Doña Oriana, hasta de la nieve artificial se han preocupado para ornamentar un jardín que impresiona a los vecinos. Son varias casas muy bonitas adornadas y viene la gente a ver, a pasearse, los niños, a hablar con los santas. Aquí perdieron el número de pascueros y adornos que tienen. Más que mal son 15 años de tradición donde solo incomoda al final la cuenta de la luz. Por una vez al año vale la pena, si no, no es tanto tampoco. Y como que compiten cuál casa...